Felipe del Val pujarà a l'escenari del teatre Núria Esper per interpretar un pediatre, feina que, com tots sabem, sap una estona llarga. Una comèdia que porta per títol Merienda de Mamis. Merienda de Mamis és una suerte d'aventura, de, 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 de disparatada eh, comèdia i, a més, de moltes anècdotes que se ven dia a dia. Los médicos, seguro que, y las mismas mamis que vengan a, a ver la obra de teatro, pues seguramente se van a sentir identificados, van a identificar a un vecino que es así, a una vecina que es así. A un objetivo, surtín de los estereotipos Clásicos. El fin es hacer una comedia, pero introducir un mensaje educativo. No hacer una charla, una jornada, o explicarle a los padres lo que es la fiebre, lo que es la diarrea, qué se hay, hay que hacer. O. Eh, dónde acudir, cuándo se debe derivar, cuándo se debe ir al pediatra. No, no, lo que debemos hacer es a través de, de un guión fabuloso que, que hemos escrito, Carlos Bría. Yo he dado la idea y Carlos está haciendo, Carlos Bría está haciendo un trabajo enorme de, a nivel de, de guión y, y muy sencillo, con palabras muy coloquiales, muy cercanas, que, que seguramente. En medio de la consulta, muchos van a decir: Ah, esto lo hice yo. De una importancia, a una figura clave en el Centros Médicos. Tenemos a Ruperta. Ruperta es una enfermera de 60 años que ha ejercido durante toda su vida por vocación la labor de, de enfermería y que ella lo que hace es. tratar de mediar entre els dos pediatres. Així defineix Felipe del Val en síntesi de comèdia la seva representació. Hay vida más allá de los mocos. Serà el proper dia 7 de setembre a les 8 de la nit al Teatre Núria Esper i la recaptació anirà íntegra a un fi solidari.